¿Quieres aprender todo sobre el punto, el uso y los tipos? Quédate a ver este vídeo que lo explicamos a continuación con muchos ejemplos. Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Y a esta clase de hoy que vamos a dedicar a la asignatura de lengua. Te invito a visitar el canal y a suscribirte de manera gratuita si aún no lo has hecho. También puedes seguirme en las redes, en Instagram y Facebook. ¿Sabéis lo que son los signos de puntuación? Pues hoy veremos uno de ellos, el punto. Un vídeo interesante y te invito a que lo veas. ¡Empezamos! Pero antes de todo, vamos a ver qué son los signos de puntuación, que son signos que se utilizan en la escritura y nos ayudan a su comprensión. Su función es marcar las pausas y la entonación con que se leen los enunciados. Vamos a ver estas dos frases. La primera, Sofía escribe una carta. La segunda, Sofía, escribe una carta. En la primera, quiere decir que Sofía es la que escribe una carta. Mientras que en la segunda, Sofía, escribe una carta, quiere decir que la profesora indica a Sofía que tiene que escribir una carta. De ahí la importancia de los signos de puntuación, que pueden cambiar el significado de una frase. Veamos algunos signos de puntuación y su representación gráfica. El punto. La coma. Punto y coma. Puntos suspensivos. Signos de interrogación y signos de exclamación. Hay muchos más signos de puntuación, pero hoy concretamente vamos a centrarnos en uno de ellos, el punto. El punto es el signo ortográfico que marca la pausa más intensa en la lectura. Además, y muy importante a tener en cuenta que en la escritura la letra que sigue al punto siempre es mayúscula. Lo vamos a ver con unos ejemplos. En esta frase, Miguel juega en el parque, punto. Escribimos una frase y colocamos el punto al final. Otro ejemplo, Alfonso fue al cine, punto, después vino a vernos, punto. Vemos que hay distintos puntos y por eso vamos a explicar los tipos de puntos. Tendremos punto y seguido, después punto y aparte y por último hablaremos del punto y final. Así que vamos con el primero de ellos. El punto y seguido sirve para separar enunciados o frases que forman parte del mismo párrafo y mantienen una relación de contenido. Después de punto y seguido se sigue escribiendo en la misma línea y con mayúscula. En este texto vamos a ver un ejemplo. Sin leones, nuestro mundo sería un lugar mucho más oscuro. Aquí colocamos un punto que será punto y seguido, porque seguimos hablando del mismo tema a continuación y la letra siguiente vemos que se escribe con mayúscula. Estos hermosos e icónicos animales habla del mismo tema. Entonces el punto y seguido va a servir para separar enunciados o frases y tenemos que seguir escribiendo en la misma línea. Segundo tipo de punto es el punto y aparte, que se utiliza para separar párrafos de un texto que desarrollan contenidos distintos, es decir, cambiamos de tema. Y después del punto y aparte se continúa escribiendo en la línea siguiente y también en mayúscula. Seguimos con el ejemplo anterior en este mismo texto. Al final del primer párrafo vamos a colocar un punto. Ese punto va a ser punto y aparte.
Continuamos escribiendo en la línea siguiente con mayúscula. Vemos el párrafo 1, el párrafo 2 y justamente el punto y aparte nos separa ambos párrafos. O sea que el punto y aparte se utiliza para separar párrafos y vamos a escribir en la línea siguiente. Por último, vamos a ver el punto y final. Que es el punto que cierra el texto. Sigamos en nuestro texto y como vemos que cierra el texto, pues va a ser el punto que visto el primer párrafo. También vemos el segundo párrafo. Pues ahora el último punto con el que termina el texto, ese va a ser el punto y final. Repasamos lo aprendido. Recuerda, el punto es el signo ortográfico que marca la pausa más intensa en la lectura. En la escritura, la letra que sigue al punto siempre es mayúscula. Además, hemos visto varios tipos de puntos. El punto y seguido, que se usa para separar frases de un mismo párrafo. El punto y aparte, que sirve para separar párrafos. Y el punto y final, que indica el final de un texto. El punto y seguido, por tanto, son frases de un mismo párrafo lo que separa. El punto y aparte sirve para separar párrafos. Y el punto final indica el final de un texto. Para repasar lo aprendido, terminamos con un ejercicio final. Coloca los puntos en el siguiente texto e indica de qué tipo son. Daniel recibió una llamada. Colocamos aquí un punto que va a ser un punto y seguido porque seguimos hablando del mismo tema. Era su madre. Colocamos un punto que va a ser aparte porque vamos a pasar a otro párrafo. Tenía la rueda pinchada del coche. Punto, que va a ser punto y seguido. Estaba parada en la carretera y muy nerviosa. Punto y aparte. El niño buscó a su abuelo y fueron en su ayuda. Punto y final. Hasta aquí el vídeo. Gracias por verlo y no olvides compartir. ¡Hasta pronto! Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.